Ahora podemos probar con los padres de fondo. Aunque los enseñé para hacer el exterior, hay que girarlo para utilizar esta parte. Si no, si no, pues utilizar. Este es tan fácil como soltarlo un poco. Girarlo a la curva más ancha y volver a apretar. Lo hay que recolocar. Tiene que quedar más alto. Puede utilizar horizontal, pero si se utiliza de inclinado, se obtiene un mejor acabado. Ven que enseguida se suaviza, quita las marcas de la gubia. Por eso casi todo el mundo mete el raspador, porque es muy difícil hacer el recorrido con la gubia sin marcas. No vale la pena. Está bien intentarlo y todo eso, pero consume mucho tiempo que un buen raspador lo quita en un momento. Ven que para tocar el centro, ahora estaría horizontal, es que con la cámara no se ve bien, ¿vale? Pero estoy a esta altura con el apoyo herramientas. Pues tengo que subir hasta las 2 el mango para estar trabajando en el centro del cuenco, en el ecuador. Pues eso es como un negativo, pero que lo hacemos nosotros subiendo el mango. Lo que pasa es que esta en algunas maderas clava. Cuando la rebaba está bien hecha, tiende a traer la herramienta hacia la madera y clavar un poco. Y es muy agresivo. Entonces el negativo sirve para eso, para que no sea tan agresivo. Al utilizarlo totalmente horizontal en en el álamo este palmado, ven que me genero mucha lágrima, ¿no? Entonces se trata de utilizarlo inclinado o de, si ve que va mejor, pues usar raspadores más finos y más inclinados. Para eso, por ejemplo, este de Robert Sorby tiene una parte plana y una parte redondeada, ¿no? La parte plana es cuando estamos trabajando con otro tipo de cuchillas, queremos más firmeza, y la redondeada es para poner esta, y poder girar y tener más finura. Cada lado es para una cosa. Tendría que sacarle rebaba para la última para intentar conseguir que quede bien. Voy a sacar un poco a ver si lo consigo.
mejorado, pero no lo suficiente. Bien la rebaba porque no estás sacando y cortando bien. Si no, pues con una piedra. Se trata de hasta que notemos un borde. Estoy queriendo mostrar y yo no veo nada. Notarán que está más áspero. Puede funcionar mejor. Difícil pasar de aquí. Tanto temblor suele indicar que no lo estás haciendo bien. Pero igual me equivoco. ¿No? ¿Ves? Todo ese temblor es esto lo que provoca. Aquí corta, pero aquí no. Volvemos a este. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora lijar más. Colocar un poco.
para volver a lijar el borde, quito la cinta, pero la pongo al lado. Igual no hace mucho, pero yo creo que sí que algo hace, como les dije, aquí un golpecito. Además está todo roto. Se lleva la madera seguro. Hasta por dentro podría poner. Y detesta, o sea que eso se aguanta por de milagro. Claro, esto no es una pieza utilitaria, ¿no? Ya verán que no. Siempre sale el que dice, bueno, pues hacer cosas delgadas para que no. Bueno, es una cosa más artística que utilitaria. Quedan muy bonitos, son muy delgaditos. Pero claro, prácticos nada. Ahora, si hacen piezas tan delgadas, luego agarrándolas para limpiar, se rompen. Sea que es como un poco, bueno, eso, arte. Uno lo hace porque le gusta, pero no tiene ni utilidad, ni nada más que complicaciones. Vamos a poner así, voy a poner el dedo. Tienen que cubrir. En el sentido del giro, claro. Y algo que se suelta.
Con suavidad. Bueno, ven la cesta que estaba tan agujereada. Y aquí la otra parte aún sigue muy agujereada, pero ven todas estas partes ya finas. Es paciencia. Fijarlo todo. También se puede poner una pasta selladora o tapaporos, más sellador que tapaporos en pasta, hasta lo más delicado, con cuidado se puede lijar y tener precauciones. No, lo alargo más, era la demostración de cómo hacerlo y ya está. Un poco de papel para no quemarse los dedos. Ahora quito la marca entre una banda y la otra. Lija, lija transversalmente la cola de caballo. Entonces, a veces, si la pones de repente, si está muy nueva, tiende ahí. También puedes ponerla así y tirar. Y ya ves que enseguida se llena de polvillo y ya no es tan agresiva. También cuando recolecté cola de caballo, hice esto, que es ponerlos abiertos, se abren y se enganchan en cinta, se dejan que se sequen, se aplastan con con otra madera, ¿eh? Podemos tener la lija recta. Entonces la podemos sacar cuando ya está más seco. Para aquellos que piensen, está con un palito y debe ser muy incómodo, ¿no? Pues también se puede esto. Incluso hay gente que los luthiers o otras personas los pegan a una madera y entonces se hacen una especie de lima.
Dijésemos que una maderita así, ¿no? Pues entonces pegas, ¿vale? Tres y los giras. Y tienes un palito que elija para las dos partes. Si buscan cómo hacen, por ejemplo, también los peines de Boj en Japón, se lija cada separación del peine, cada diente, se lija con una maderita enganchada en cola de caballo. Entonces, ahora que lo tenemos, podemos hacer una lija. Tenemos papel nuevo. A ver si consigo que vean el brillo. Sí, no, se ve. Que deja la madera brillante un solo grano. Bueno, pues ahora solo faltaría el acabado. Sacarlo. Bueno, podría quitar el... Ahora os explicaré cómo quitar esto. La base. Que lijando come mucho de la testa de esta madera y me ha quedado un borde que yo no quería tan fino. Y hace 3:30. Y aquí 1,20 mm. Este 1,29 mm, 28, 20. Esto ya les digo que se rompe hoy mismo con cualquier toque. Pero bueno. La idea era enseñarles un poco todo junto. Las herramientas, las técnicas y el tema de los ángulos. Me ha servido para eso. Nada para quitar el tenón. Se trata de encontrar maderas que nos puedan hacer de chuc, ¿no? Colocarlo acá y entonces que podamos cogerlo con la punta a punta. Voy a desmontar porque tengo este montaje de la tableta aquí y no puedo poner la contrapunta. Bueno, ya lo he puesto. Vamos a
Una caída de estas se rompe. Bueno, si tenemos alguna, si no hay que hacérselo, si hacen cuencos, pues tengan finales así o otro cuenco, este no porque es cuadrado, ¿no? Pero tienen cuencos redondos, pues que se puedan agarrar por detrás, usarlos. En un cuenco normal muy gordo, de paredes gruesas, perdón, pues se puede apoyar en un plato, ¿no? En este, que me quedaron tan finas, pues prefiero no hacer ninguna fuerza aquí, sino que la fuerza sea esto contra esto, la base contra la base, así no sufre nada, ¿no? Entonces, el agarre y eso de hacerse los platos, esos que agarran con unas sujeciones de goma, ¿no? En las garras. Bueno, también se puede hacer más sencillo y no complicarse la vida. Si van a hacer muchos, supongo que está bien hacerse una de esas, pero si no, un invento así es muy sencillito. Y lo único que hay que hacer es tener la paciencia de centrarlo. Y veamos. Y entonces empezar a jugar y a centrarlo. Igual si cuando hacen el tenón, ¿no? Supongo que es buena idea hacer un agujerito ahí y dejarlo para más adelante. No, ahora con golpecitos también se puede arreglar. Si solo van a hacer la base, no importa tanto. El problema sería que quisiesen trabajar aquí otra vez, porque lo tendrían que dejar perfecto. Pero si solo quieren cavar aquí un poco, pues como lo que vamos a hacer va a estar dentro, si no estuviese centrado, igual habría un milímetro de diferencia entre donde empieza la concavidad y donde acaba. O sea que tampoco es tan crítico. Y ahora tenemos un poco de concavidad. Tampoco hace falta hacer un receso perfecto.
Un truco de viejo tornero es que aquí me quedó una raya. De acuerdo. Entonces, recuerdo una vez diciendo, a la persona que me estaba enseñando, diciéndole, pues me ha quedado una raya. Fue tan directo y tan rápido que me quedé maravillado y después, pues hazle más. Y es, si te queda una raya, se va a notar. Si le haces una incisión y por eso se hacen rayas en los torneados, porque disimulan, ¿no? Si ven una curva que tiene cualquier irregularidad, llama la atención. Por ejemplo, las gubias estas. Aquí se ve que aquí hay una irregularidad, ¿no? Pero es un par de rayitas y disimula las curvas. En las curvas lisas puedes estar analizando, jugando a ver si está bien hecha o no, ¿no? Al hacer rayitas, dos aquí, en el medio, dos aquí, aparte de la funcionalidad, va muy bien para disimular. No quiero seguir porque, como les he dicho que están delgaditos, si se me rompiese aquí, solo que toque en el suelo una pared, se me romperá totalmente el cuenco, ¿no? Un cuenco normal. Pueden apretar más o intentar meter la mano aquí y agarrar, ¿no? Pero yo prefiero acabar con las gubias. Pero ven que solo queda este trocito y ya hemos hecho la base bien hecha. Mientras sea cóncavo, tampoco tiene que ser perfecto la parte del agubio, ¿no? Mejor con una gubia de talla que tenga curva. Se quita esto y ya está. Y luego se lija también. A veces ves que la gente pues se agobia, ¿no? Porque lo quiere hacer todo sujeto en el torno y acabarlo perfecto y que salga todo del torno, pero no pasa nada, se puede quitar, es un trozo de madera. Y aquí le damos con lo que se nos ocurra, o lo dejamos así, no hay problema. Que a veces intentamos, como no, ver cómo agarrarlo aquí y entonces poder trabajar. Y bueno, hay piezas que sí que se pueden en los botes o depende del agarre que te hagas, ¿no? Pero que si no se puede llegar hasta la perfección, pues se deja el puntito este de en medio y luego se quita con la herramienta, si no, no tiene más historia, ¿no? De que la gente se muere por comprarse
accesorios para los platos de garra, de hacerse chups y hacerse cosas, cuando en realidad lo que vas a hacer es esto, ¿no? Otra cosa es que, siempre lo digo, ¿no? Vayas a hacer 20. Bueno, pues entonces te interesa. Pero los aficionados que van cambiando, ahora hago esto, ahora hago un boli, ahora un cuenco grande, ahora agarro un trozo de madera tal, ahora quiero probar con resina. Haces un plato grande para agarrar una pieza y no la van a utilizar más que 2 veces. La verdad es que si miran, todos esos inventos son fantásticos, pero se usan poco. Entonces, es positivo hacérselo uno mismo porque ahorra dinero, pero por otra parte, pues está a lo mejor 4 horas, 8 horas, 10 horas para hacer una cosa de estas, que luego la va a utilizar 10 minutos. Entonces no lo acabo de ver si es para poco uso, ¿no? Es más fácil, cambiando de chip, buscar otras soluciones que no lo que digan en los vídeos que hay que hacerse o que hay que comprarse. Muchos jigs, para muchas cosas diferentes. Claro, a los que venden les interesa que cada mes se quieran comprar algo, ¿no? Y luego, por otra parte, pues a los que les gusta inventar y les gusta más hacer cosas casi que hacer piezas de torno, pues también, ahora voy a hacerme una luneta, ahora voy a hacerme un plato longboard de esos, ahora voy a hacerme, y se hacen muchas cosas que luego van a utilizar un par de veces, ¿no? Son preferencias personales, pero yo creo que es mejor centrarse en el torneado y en el afilado. Si se aburren, a aprender a afilar. Saludos.